Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola Omar, hola Evelyn, qué bueno tenerlos temprano. Sofi, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal el inicio de este nuevo día? A ver, vamos a escribir por aquí en el WhatsApp para que todos los demás compañeros puedan sumarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor Tobar, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? A ver, ya está Evelyn. Bueno, Evelyn está desde temprano, Sofi también. Mar. ¿Quién más está por aquí? A ver. ¿Quién más está por aquí? Hola, Mar. Andrea, ¿qué tal? Buenos días. Somos cuatro personas. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Bien, chicos, les envié esta foto por la mañana. No, de San Marquino de Corazón.
y seguimos avanzando hacia el examen de admisión. Mira, me salió un verso sin mucho esfuerzo. Vamos a admitir a los demás. Hola, Paul, buenos días, ¿cómo estás? Hay algo que... A ver, vamos a modificar algo. Ya, ¿cómo están? ¿Qué tal? Paul, Evelyn, ya. Que les compartí, les decía que les compartí esta imagen a través del WhatsApp. De San Marquino de Corazón. A propósito de la tutoría que tuvimos ayer, y que algunos pudieron comentarme, ¿recuerdan de qué fue la tutoría? Bueno, los que sí estuvieron presentes. ¿Cómo llegó Saulio? Villarreal. Muy bien, Sophie. Sí, la tutoría de ayer fue sobre Villarreal. Queríamos conversar un poquito sobre información básica de Villarreal, ¿no? Información básica que te permite a ti conocer otras universidades nacionales. ¿Con qué fin, Katen? ¿Por qué me quieres vender otras universidades nacionales? No, yo no quiero venderte otras universidades nacionales. Sin embargo, considero que conocer toda la oferta que existe, bueno, igual la reducida oferta que existe de universidades nacionales de calidad, te permite a ti reafirmar la decisión que has tomado, la elección que has tomado con la San Marcos. Y por eso te puse ahí San Marquino de Corazón. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de pisar la ciudad universitaria, de visitar San Marcos? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar la ciudad universitaria? Sofía se ha ido. ¿Alguno más ha tenido la oportunidad de visitar la ciudad universitaria? Aparte de Sofi, ¿alguien más ha tenido la oportunidad de visitar la ciudad universitaria? Estábamos hablando de la tutoría de ayer, que fue sobre Villarreal, y quiénes han tenido la oportunidad de pisar la ciudad universitaria. Ah, por ahí me están diciendo que pasaron por este mismo mural cuando dieron el simulacro. Claro, este mural está entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ingeniería Industrial, ¿no? Está en toda esa explanada que hay. Frente de la Facultad de Ingeniería Industrial hay un pequeño bosque, bueno, un pequeño parque. Ni tan pequeño, porque sí, considerablemente extenso. Y en esa explanada está este mural, ¿no? Junto con... Ya me olvidé, dice Sally. ¿Cómo te vas a olvidar? Bueno, te comento. Quienes sí han pisado San Marcos, al menos una vez, no sé, para pedir información. Para pedir información.
Hay una sensación especial, hay una mística especial, no sé ustedes, de repente no, de repente tú fuiste, fue un edificio cualquiera y entraste. No, en mi caso no fue así. La primera vez que yo pisé San Marcos fue para mi examen, para mi primer examen de admisión. Y cuando pisé San Marcos, no lo conocía, me perdí incluso. Me tocó dar el examen en la Facultad de Ingeniería Geológica. No, en la Facultad de Ingeniería Química. Sí, en la Facultad de Ingeniería Química. Y bueno, la Ciudad Universitaria es un espacio, es inmensa, ¿no? Ya cuando eres alumno y la visitas regularmente, ya no te parece tan grande. Pero la primera vez que la visitas, sí, ¿no? Te parece inmensa. Y cuando ingresas, yo sí tuve, por lo menos, una sensación de alegría. No, no sabría cómo explicarlo. Tuve una sensación de bonita, ¿no? No sé, fue como sentir que esa era mi universidad. Cuando pisé San Marcos para mi examen, yo dije, esta es mi universidad. Yo quiero estar aquí. Y bueno, di mi primer examen que fue para la carrera de lingüística e ingresé, pues no, ingresé a la primera. Bueno, ustedes ya lo saben, ya les he contado. Ya les he contado. Entonces, no sé si a ti te ha ocurrido lo mismo cuando ingresaste, cuando pisaste el claustro. Buenos días. Literatura tiene un puntaje mínimo de 1200 para arriba. Ya, han ingresado personas con 1600, 1700. En realidad los puntajes. Ah, es que, perdón, hay algún compañero. Un compañero me ha enviado sobre el puntaje para literatura. En realidad toda carrera se marca el puntaje de ingreso según la competencia de sus. De los participantes, ¿no? Se marca ese puntaje, ¿no? Y hubo ocasiones en literatura en el que el primer puesto sacó 1600, 1700. Entonces, estos puntajes máximos y mínimos están sujetos a cambios, ¿no? No son rígidos esos puntajes. Bueno, pero antes de hablar de los puntajes, me gustaría saber si ustedes tuvieron alguna experiencia cuando se podía visitar la universidad, ¿no? Porque ahora ya no se puede, pero si tuvieron alguna experiencia asistiendo a la ciudad universitaria. Omar, de repente, Paul, Juan Villano, perdón, mi manía de dar diminutivos, Juan Villano. Si ustedes tuvieron alguna experiencia similar. Saulo. Claro, hubo una fe. Claro, ustedes, yo recuerdo que ustedes solicitaban permisos para ir a las ferias vocacionales. Entonces, si ¿sí has tenido la oportunidad de asistir a San Marcos? A ver, acá me escribe. Otra persona, lo ha escrito en privado. Oh, me están diciendo, sí, yo quise ir a la feria vocacional y Catherine, tú me detuviste, no me dejaste ir. Bueno, pasaba también que en ese entonces ustedes tenían que solicitar un permiso para poder salir, entonces era un poquito complicado dejarlos ir libremente a la feria vocacional. Pero si sí tuviera la oportunidad de ir y además, siguiendo el protocolo, pues comunicarme con su tutor y que se, con su tutor, comunicarme con su padre, con su apoderado, perdón. Claro. Sí, finalmente fueron. Yo sé que muchos de los que están aquí conectados han ido, han visitado la ciudad universitaria. Entonces, por eso les hacía la consulta. Ustedes que han visitado San Marcos,
que han, se han paseado por la ciudad universitaria, ¿tuvieron la misma experiencia? ¿Tuvieron la misma sensación? Porque hay una mística cuando uno visita la universidad, sobre todo la que ha elegido así de corazón. ¿Qué pone Saulo sin pensarlo? ¿Sin pensar qué, Saulo? A ver. Déjenme un minuto. Voy a dejar de compartir un solo minuto, pero igual, igual es, vayan recordando, vayan rememorando esas experiencias que vivieron cuando se podía visitar la universidad, claro, ¿no? Ay. ¿Ninguno más? Omar, ¿tú no tuviste la oportunidad de visitar? Paul, Jennifer, buenos días. Israel, ¿no tuvieron la oportunidad de visitar San Marcos? Hola, Jennifer, buenos días. Bueno, luego podemos hablar de los lugares característicos o que tienen ciertas denominaciones dentro de la ciudad universitaria. Pero ahora quiero que se concentren en la experiencia, si es que tuvieron alguna experiencia con su visita a la universidad. ¿Esto a cuenta de qué, Katherine? A cuenta de la tutoría que tuvimos ayer. Recuerden que ayer tuvimos tutoría de Villarreal y conversamos un poquito sobre esa universidad. Y ustedes me dijeron, sí, yo he elegido San Marcos, no hay manera de que yo vea hacia otro lado, solamente San Marcos. Entonces me gustaría saber de dónde nace esa elección y qué experiencia tú has tenido con la universidad. Ya te compartí la mía, ya te conté cuando fui a dar mi primer examen. Bien, vamos a poder seguir hablando de esto a lo largo del día, ve pensando, ve recordando. ¿Qué momentos sí visitaste la universidad? Y ahora vamos a recibir al profesor Alfredo Salcedo, que está ya con nosotros. Voy a dejar de compartir. Buenos días, profesor Salcedo, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, y espero que ustedes también muy bien. Voy entrando con mi diapositiva. Ahí voy. Listo. Ya, entonces ya saben, vamos a estar conversando de eso durante los minutos que tenemos ahí de inicios de clase. Y otra cosa importante, mientras el profe va colocando sus diapositivas, primero, eran dos cosas importantes. Primero, vamos a tener nuestro seminario de Ciencias Sociales este domingo 31 de enero, para que cierres tu mes, tu primer mes de verano. Un súper seminario con el profesor Hugo Suárez, que tú conoces y que sabes de lo excelente que son sus clases. Y con el profesor Jules Torres, que también es un profesor de Historia Universal, un gran docente y que tiene una magnífica clase de Historia Universal. El costo de esos seminarios son de 5 soles, solo 5 soles para ti, solo para ti porque eres alumno de la Academia Mega. Para los demás, para el externo, para el público en general, es 10 soles. Entonces, yo creo que es un súper precio para que puedas aprovechar este domingo dominical y puedas, este seminario dominical, y puedas tú seguir aprendiendo, ¿no? Y alistándonos para el examen de admisión. Eso es lo primero, la primera cosa importante, el primer anuncio importante. Sobre el seminario, hay fecha máxima de inscripción. ¿Cuándo vas a realizar el pago? El sábado, ya. Lo que podemos hacer, chicos, si ustedes me dicen, Katherine, yo voy a participar, pero realizar el pago recién este día, el día sábado, yo puedo separar un cupo, pero en realidad el seminario se va
va alcanzando los cupos máximos y se cierra la inscripción. Entonces, mientras más rápido te inscribas, mientras más rápido asegures tu participación, mejor, mejor para que puedas, no te quedes fuera de este seminario, ¿sí? Si tú me aseguras, voy a estar, necesito tal día para realizar el pago. De acuerdo. ¿Qué más les iba a decir? Que el día sábado tenemos clase de física, porque ayer no tuvimos la clase. El día sábado vamos a tener la clase de física. Miren, esos eran los dos comunicados, por favor recuérdalos. Y ahora sí, los dejo con el profesor Salcedo. Buenos días a todos. Bienvenidos a este maravilloso mundo de la química. El tema de hoy es un tema, como se dice, columna vertebral de toda la química. ¿Ya? Es un tema ya netamente químico y por ende está involucrado teoría y operaciones. ¿Ya? Es, como te digo, la columna vertebral de la química. Nosotros llamamos columna vertebral de la química porque es un tema que se usa como base para otros temas. En el aspecto operativo, ese tema es el básico. Como, ¿cuál es el título? Ya lo ves abajo, dice unidades químicas. ¿Ya? Y especialmente unidades químicas de masa. ¿Cuál es la idea de este tema? La idea de este tema es simplemente conocer nuevas unidades de masa, pero relacionadas ¿con qué? Con la medida de la masa de cosas pequeñas. Es decir, un átomo es tan chiquito que si le voy a dar una masa, pues no podría usar kilogramos ni gramos. Son números muy grandes. Kilogramos, gramos se han inventado para medir la carne, el pollo, la papa, todas esas cosas, ¿no? En la química, lo que han hecho es para medir la masa de un átomo, de una molécula, ¿sí? De un ion, han inventado nuevas unidades. Así que estas unidades que vamos a ver ahorita están hechas exclusivamente para la química, para sus átomos, sus moléculas y etcétera. Ahora, obviamente, si son unidades de masa, se relacionan con las unidades de masa del macromundo, o sea, tienen equivalencias con el kilogramo, con la libra, con lo que quieras. ¿Ok, todos? ¿Cuál es esta unidad de masa inventada en primer lugar? La unidad de masa atómica. ¿Que así se llama? Sí. Que algunos le llaman, ¿qué le llaman? Uma. De repente tú lo conoces como Uma. Ah, ya, unidad de masa atómica, sí. Profesor, ¿y por qué no le dice Uma? Es que Uma no es símbolo, Uma son siglas. Y en la química no usamos siglas nosotros. En la química nosotros usamos símbolos. Y el símbolo de la unidad de masa atómica es Uma. ¿Qué es unidad de masa atómica? Unidad de masa atómica es una unidad de masa, como el kilogramo, como la onza, la libra, la arroba, la tonelada. Esa es una unidad de masa atómica. Ahora, ¿cómo se define? Esa es otra cosa. El que lo inventó lo define como la doceava parte de la masa que tiene un carbono 12. Ustedes ya saben que cuando yo digo carbono 12, ese número 12, ¿qué es del carbono? A ver, comiencen ya a hablar, a responder. Cuando digo carbono 12, ¿qué es ese 12 del carbono? Clase pasada. No, pasada no, antepasada. A ver, vamos a ver. No. Me refiero, cuando tú dices carbono 12, dices, estamos hablando del carbono, sí, pero ¿qué es ese 12 del carbono? ¿Qué es el 12 del carbono? No,
No. El número atómico, no. Si tú revisas tu tabla, el número atómico del carbono, ¿cuánto es? ¿Tienen idea? ¿Tienen tabla? A ver, tendrán tabla a la mano, ¿no? Pobre que no estén con una tabla periódica a la mano. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, tablas. ¿Qué es 12 del carbono? No están estudiando, yo les expliqué cuando hicimos isótopos. ¿Se acuerdan? Ah, no se acuerdan, ¿no? No están estudiando. ¿Cuántos alumnos tengo? Oh, su madre, cuchumil. Saulo, muy bien. Número de masa. ¿Ya? Número de masa. También hay carbono 13, hay carbono 14. Ese es el número de masa. Y el que inventó tomó como referencia al carbono 12 y dijo, la unidad de masa atómica U es la doceava parte de ese átomo de carbono 12. ¿Por qué especifica carbono 12? Porque también hay carbono 13, también hay carbono 14. Y la equivalencia es de esa unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Que algunos ponen 1,67, ¿no? Tú ya, por ahí va la cosa. Equivalencias. Esa es la unidad que se ha inventado para trabajar en todo esto. Pero ¿sabes cuál es lo gracioso? Que lo inventamos y muy pocas veces lo usamos. ¿Cómo? Ahí vas a ver. Luego se nos ocurre inventar esto. Masa atómica. Tú dirás, ¿qué es masa atómica? Por favor, no se olviden, palabras completas. Palabras completas, ¿no es cierto? Masa atómica. No estoy hablando de masa, estoy hablando de masa atómica. No estoy hablando de atómica, estoy hablando de masa atómica. ¿Qué es masa atómica? Su mismo nombre lo dice. ¿Qué es, profe? La masa de un solo átomo. Esa es masa atómica. O sea, todos los átomos tienen una masa. Esa masa se llama masa atómica. Y si tú quieres saber cuánto vale, ya los científicos ya lo calcularon. ¿Dónde están? En tu tabla periódica. Lo que pasa es que su nombre antiguo, 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 era peso atómico. ¿Que no es lo mismo? No. Masa atómica. Ya hemos hablado anteriormente que masa y peso son dos cosas diferentes. Yo en química muy poco hablo de peso, pero resulta que algunos todavía siguen moviendo peso y masa, yo no. Pero ojo, nombre moderno, masa atómica. Nombre antiguo, peso atómico. Mira, esto yo lo saqué de internet, que dice en la esquina a la derecha, peso atómico. Algunos siguen usando. ¿Tu tabla qué usa? ¿Peso atómico o masa atómica? ¿Qué está usando tu tabla? Si dice masa atómica, tu tabla es moderna. Si dice peso atómico, la persona que lo hizo todavía seguramente es una persona de mi edad, seguro. Está cerrado, no quiere cambiar. Yo sí, yo soy un tipo que evoluciona. ¿Ya? Vamos, ¿qué dice tu tabla? ¿Peso atómico o masa atómica o no tienes tabla? ¿Qué dice? Uy. Recién me dices, ve. Yo estoy con la idea que estoy dictando al verano. A buena hora me has dicho. A buena hora me has dicho. Ya, sorry. Sorry, sorry. Y ustedes no dicen nada. Una sola persona ha dicho. Vamos, salgo y entro. Espérate.
Ahí está. ¿Ves? ¿Para qué se demora en que yo entre? Ya me crucé. Es electroquímica, está bien. Peso, claro, pero peso atómico, dice tu tabla. Hoy nos toca electroquímica. Sí, bebé. ¿Listo? Electroquímica. Sí, estoy con la idea que estaba dictando el verano dicta después. Ya está, ya fue. A llorar al monte. ¿De qué trata la electroquímica? Me había olvidado que estoy con ustedes. Ustedes ya son súper avanzados. Electroquímica. Está pegado dos nombres. ¿De qué trata electroquímica? Sorry, ese es el tema de ustedes. ¿Acaso no se acuerdan que ustedes ya hicieron unidades químicas de masa hace tiempo? Y si no lo dice un alumno, imagínate, yo seguí hablando. La electroquímica es el que va a relacionar electricidad con química. O sea, en otras palabras, física y química. Ahora, en cuanto a física, electricidad. O sea, todo lo que es electricidad, que yo alucino que has visto en física. Alucino que sabes ya qué es intensidad, qué es carga eléctrica, todo eso. Yo no enseño eso, pero alucino que ya sabes. Esa es la parte que vamos a ver ahora. Y la química, de la química, ¿sabes qué vamos a ver? Las reacciones redox. ¿Por qué? La electricidad, ¿con qué está relacionado? O sea, si a mí me pasa corriente, ¿qué entró a mi cuerpo? ¿Qué se ha transferido a mi cuerpo? ¿Qué fluye por mi cuerpo si me pasa corriente? Electrones. ¿Y por qué redox? Porque redox también transfiere electrones, ¿no es cierto? Claro, electrones. Muy bien, Piero. Muy bien, Marcelo. Redox también transfiere electrones. Redox dice, uno gana, otro pierde. Entonces, hay transferencia. Entonces, química habla de electrones en redox. Y física habla de electrones en electricidad. Esos dos se relacionan, eso se llama electroquímica. Por eso es el tema electroquímica. Ahora, se estudian en este tema dos fenómenos. Gracias a la electricidad, provoco redox. Tú ya sabes qué es redox. Gracias a la electricidad, provoco redox. Y al revés, gracias a redox, provoco electricidad. Esos dos se estudian. Si yo, gracias a la electricidad, provoco redox, eso se hace en ciertos aparatos llamados celdas electrolíticas. ¿No? Celdas electrolíticas. Y si yo, por culpa de redox, provoco electricidad, porque están relacionados los dos, eso se hace en celdas galvánicas, más conocido por ustedes como una pila. ¿Una pila para qué es? Una pila es para producir corriente. ¿Pero qué crees que está pasando dentro de la pila? Reacciones redox. Reacciones redox. Hoy concentramos toda nuestra fuerza en las celdas electrolíticas. Su mismo nombre lo dice, celda electrolítica. ¿Para qué sirve, profesor? La celda electrolítica sirve para que nosotros hagamos electrólisis. ¿Alguien sabe qué es electrólisis? Ya lo hicimos en tipo de reacciones químicas. ¿Qué es electrólisis? ¿Qué tiene que ver con esto? Claro, tiene que ver con las celdas electrolíticas. ¿Qué es electrólisis? ¿Dónde hicimos? En reacciones químicas. Tipo de reacciones químicas de descomposición. Correcto, muy bien, Evelyn. Separar un compuesto, descomponer un compuesto usando corriente eléctrica. Eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Y la celda electrolítica? La celda electrolítica es todo un aparato donde vamos a hacer eso. Descomponer una sustancia usando corriente eléctrica.
¿Y la celda electrolítica entonces? Claro, dice, es un sistema donde a partir de electricidad voy a descomponer a la sustancia. Ese fenómeno se llama redox. Ahora, ¿de qué está formado una celda electrolítica? Primero, si vas a aplicar corriente, necesito una fuente de corriente. Una fuente de corriente puede ser una pila, la pila de la corriente, puede ser una batería, puede ser el enchufe que haces de frente, como yo ahorita tengo enchufado ahorita mi laptop corriente de la pared. Eso necesito. Y ojo, la corriente debe ser continua. ¿Por qué? ¿Hay otra corriente? Sí. Pero nosotros acá solamente usamos la continua. En física te han dicho. ¿Cuál es el otro tipo de corriente? Si no es continua, ¿qué es? No me digas discontinua. Alterna. Muy bien. Alterna. No se usa alterna. Te van a preguntar. Todo lo que es teoría, todo lo que yo te digo, te van a preguntar. Corriente continua, no alterna, ten cuidado. ¿Qué más tiene la celda electrolítica, todo el sistema? Lo que ves a la derecha, esa es una celda electrolítica. ¿Esta es una celda electrolítica? Sí. Eso. Arriba está la fuente de corriente, con un voltaje determinado. Necesito dos electrodos, que son dos materiales que se ponen a los costados para que uno sea cátodo y el otro sea ánodo. Y enchufado a la corriente. Tú tienes la corriente y viene con dos polos. Positivo y negativo. El positivo se llama ánodo, el negativo se llama cátodo. Pero se le pone a dos materiales. Algunos lo que hacen es pelar el cable y dejar el cobre ahí al aire, ¿no? También funge de eso, se puede hacer eso. Pero lo más elegante es un cocodrilo para que agarre un material ahí. Puede ser cobre, zinc, plata, lo que sea ahí. ¿No? Así vas armando tu sistema, ¿no? Cátodo es el polo negativo, acuérdate, cátodo negativo, ánodo positivo. En el cátodo va a ocurrir, ¿qué? La reducción. Ya sabes qué es reducción, ganar electrones. Y en el ánodo va a ocurrir, ¿qué? La oxidación. Así que ten bastante cuidado. Como te dije, te van a preguntar, cátodo negativo, ánodo positivo. Cátodo, reducción, ganar electrones. Y ánodo, oxidación, perder electrones. Mira, se va armando todo el sistema. Ven, ahí está. Ven. Bueno, lo obstruye el otro. Ahí está. Ven. Fuente de corriente, cátodo, ánodo, cátodo negativo, ánodo positivo. Esas cositas que has puesto acá, que puede ser oro, plata, cobre, son electrodos. Incluso a veces se pone grafito. Cuando pone grafito se llaman electrodos inertes. ¿En qué es inerte? Se le dice cuando lo único que hace el electrodo es que pase el electrón. No reacciona. No pasa nada, no. Él solamente pasa. En cambio, si pones cobre, viene alguien y se pega ahí. Y el cobre va engordando. Eso ya no es inerte, eso ya es activo. Electrolito. Electrolito se le llama a la sustancia que tú vas a descomponer. Se supone que tú vas a hacer un electrolito a alguien. En este ejemplo que tú ves ahí en el dibujo, el electrodo es cloruro de sodio. El detalle es que este electrolito, grábate eso, puede venir solo, pero en estado líquido. ¿Ya? No en sólido, no. Tiene que venir en estado líquido. O puede venir en solución. En solución. ¿Puede venir de las dos maneras? Sí, de las dos maneras puede venir. Ten cuidado. Si te preguntan, ¿puede estar solo? Sí, pero líquido. O sea, decimos nosotros fundido. Ya sabes qué es fundido. Y puede venir en solución. Así que ya sabes ya. Electrolito. Acá dice, ¿ve? El electrolito debe estar fundido, líquido, o debe estar en solución acuosa. Todo lo que te estoy diciendo está escrito acá. Cuando tú tengas la diapositiva, mira, léelo bonito, con detalle, todo está allá.
fríamente calculado. ¿La cuba electrolítica qué es? El recipiente, pues, lo que tú llamas tupper. Tupper, olla, balde, tina. Esto en laboratorio se llama cuba electrolítica. En tu casa ponle el nombre que tú quieras. Basín, si quieres. El problema es que yo necesito un recipiente donde hacer este experimento. Al fin y al cabo, esta es tu celda electrolítica, ¿ve? Que ha puesto batería, ¿ve? Las dos placas, ¿no? Acá dice electrodos inertes, ¿ve? Cátodo, ano, cloro, sodio, ya está haciendo una electrolisis. ¿A quién lo está electrolizando? Al cloruro de sodio. Esta es la celda electrolítica. Arriba, la batería, fuente de corriente eléctrica continua. Electrodos, cátodo, ano, electrodos. ¿Quién es el electrolito? Cloruro de sodio, que viene ahí. En un recipiente. ¿Y todo eso para qué sirve en la vida diaria? Solo te voy a poner un ejemplo, nada más. Anda un ratito, no sé por dónde vivirás, pero anda un ratito. Lógico, hay que decirle para qué. Yo me puedo mandar a hacer 50 relojes de lata, el material más corriente, lata, o de fierro, me mando a hacer. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Lo pongo ahí en el electrodo. ¿Y qué va a pasar? Lo cubro. ¿De qué? De oro, de plata. ¿Que se cubre de oro o plata? Sí. Saco el reloj, ahora te lo vendo como reloj de oro. O si soy buena gente, te digo, oye, solamente es un reloj bañado en oro. ¿De dónde crees que compran los aretes que hay en la calle, en los mercados? Las pulseras, las cadenas, aretes, todo. Eso es lo que se hace en casa, eso es artesanal. ¿Cómo crees que pintan un carro? ¿Tú crees que el carro en las fábricas lo pintan con soplete? ¿Tienes idea cómo se pinta un carro? Todo es así, electrolítico. El carro entra a la cuba electrolítica, ponen corriente y sale pintadito el carro. El único que usa soplete es cuando ya lo chancaste y lo llevas a un pintor para que lo use. Aplicaciones hay un montón. Hasta de repente tú te animas ya con el tiempo, compras tu batería y te pones a hacer ese negocio. Mandarte a hacer aretes de fierro y luego lo bañas en plata, lo bañas en oro. Acá se hacen los bañados, los pintados. Esos son pintados electrolíticos. Para eso sirve. Todo así, ve. O sea, en vez del cátodo que está acá, cuelga ahí el reloj, cuelga ahí el arete, cuelga ahí qué. En lo que quieras pintar. O sea, este es un pintado no con brocha, no con soplete, sino electrolíticamente. Mucha gente hace esto. ¿Cuántos artesanos han aprendido? Ni han estudiado química, pero han aprendido a hacer esto. ¿No? Esa es la cuestión. Listo, muy bien. Y hay más todavía. Mira, hay más todavía. Electrólisis, ahora. Ya sabes que la electrólisis es la descomposición de una sustancia mediante el uso de corriente eléctrica. Ya sabes ya. Todo el sistema está acá. Ve. Vas a descomponer la sustancia. Acá se ha descompuesto el agua. Ve. Pero ¿cuál es el problema? Te decía hace un ratito que si cuelgas un reloj se va a cubrir. Ahora lo vas a ver cuantitativamente. No entiendo. ¿Cómo que cuantitativamente? Las leyes de Faraday son las leyes que me van a decir a mí cuánto de oro o de plata va a cubrir mi reloj de fierro. O sea, lo que tú llamas espesor. Puede ser un espesor chiquito que de repente estás usando el reloj y pasa un mes y ya se comienza a borrar. Dice, uy, mira, hay otro color adentro. Así. O puede ser un espesor más grande que,
te dura por lo menos 5 años, 6 años. ¿Y de qué depende la cantidad? De ahí las leyes. Mira la primera ley. Dice, la cantidad de masa que se deposita o libera en el electrodo es directamente proporcional a la carga eléctrica que circula en la celda. Es decir, a mayor cantidad de carga, más se va a pegar. Si es que se pega, ¿quién se pega? Un sólido. Y si es un gas, más se va a liberar, porque un gas no se puede pegar, pues se libera. Pero Faraday dice que depende de quién, de la carga eléctrica. La carga eléctrica, ¿en qué unidades se da? A ver, física, si estoy hablando solo o no. Yo voy a usar 2 unidades de carga eléctrica. ¿Me pueden decir cuáles son las que voy a usar? Coulomb, muy bien. ¿Otra? ¿Otra aparte de Coulomb? ¿De quién estamos hablando? Ahí está, a ver, ¿de quién? Faraday. ¿Voltios no? ¿La carga eléctrica se da en Coulomb o en Faraday? Voltio es voltaje, potencial, ¿no? Amper es intensidad de corriente eléctrica, etcétera, etcétera. Pero esa es la ley. Esa es la ley. Ahora, de esta ley se han inventado algunas cositas, ¿no? Por si acaso te digo ahí, se inventó el equivalente electroquímico, EQ. De repente nunca los he escuchado, pero ahí está. Ahí. Un equivalente electroquímico es la masa que se pega cuando en toda la celda circula un coulomb de corriente. O sea, tú pones un coulomb y hay una masa que se va a pegar. Esa masa ha sido bautizada como equivalente electroquímico. Y otra, esa sí conoces, equivalente gramo, EQG, eso sí conoces. Y lo que tú ya conoces, conoces fórmulas, pero no se te pudo explicar la teoría porque no habías hecho este tema. Es decir, si alguien me pregunta, ¿qué es un equivalente gramo? ¿Qué le digo? Es la masa que se va a depositar al electrodo o se va a liberar, si es gas, cuando circulan 96.500 coulomb de carga eléctrica. Es decir, tú pon corriente, 96.500, la masa que se llega a pegar en el electrodo o a liberar en el electrodo, perdón, en el ánodo o en el electrodo, esa masa se llama equivalente gramo. Ahora, lo que tú sabes es equivalencias. No sé si preguntarte, ¿qué es un equivalente gramo? A ver, no te he preguntado la definición, esta es la definición. Te he preguntado fórmulas, ¿te acuerdas? ¿Un equivalente gramo qué es? ¿A qué es igual número de equivalentes gramos? No están estudiando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Claro, normalidad por volumen. Es una de las tantas fórmulas, ¿no? Número equivalente gramo, normalidad por volumen. Otra, masa entre masa equivalente. Otra, número de moles por parámetro. Porque masa equivalente es masa atómica entre valencia o masa molecular entre parámetro. Hay tantas fórmulas que se supone que se concentran acá, lo que pasa es que acá estoy estudiando la definición. Incluso, mira, acá van a salir las fórmulas. Mira acá arriba. Un equivalente gramo es cuando pasa un coulomb de corriente. Un equivalente electroquímico es cuando pasa un coulomb. Un equivalente gramo es cuando pasa 96.500. ¿Listo o no?
y haz una regla de tres y ¿qué puedes calcular? El equivalente electroquímico. Puedes calcular. Y el equivalente gramo, tú ya sabes que el equivalente gramo es la masa equivalente en gramos. Eso ya sabes de temas anteriores. Esta fórmula es para yo calcular el equivalente electroquímico. Muy poco se usa. Pero ahí te lo dejo por si acaso no vaya a ser que alguien lo use y me diga, no me enseñaste esa, ahí está. Este sí es la mamá de los pollitos. Lo vas a usar, pero a cada rato. Un equivalente gramo es cuando pasa 96.500. Ahora tú dirás, profe, y si pasa otro número, ¿cuál es la masa? De ahí sale mi fórmula. O sea, si pasa 8 coulombs, ¿cuál es la masa? Si pasa 50 coulombs, ¿cuál es la masa? Entonces yo digo, una masa X para una carga Q, cualquiera. Regla de 3, tienes tu primera fórmula. Esa fórmula nunca en la vida debe borrarse de tu mente. Si vas a hablar de este capítulo, ahí tienes la fórmula. Ahí está tu fórmula, obligatoriamente. La masa que se va a depositar o que se va a liberar en el electrodo es un equivalente gramo por la carga en coulomb entre 96.500. Una fórmula. Otra fórmula lo sacamos de física. ¿Alguien me puede decir la carga en coulomb a qué es igual según física? Ahí está. ¿A qué es igual? Intensidad por tiempo, claro. Entonces te saco otra fórmula. Ahí está. ¿Qué es N? Ahí está. Intensidad por tiempo. En vez de Q en coulomb, intensidad por tiempo. Intensidad en amper y el tiempo en segundos, obligatoriamente. Porque tú sabes que Q es igual a I por T. Ahí está tu segunda fórmula. También se usa cualquier cantidad. Esas son fórmulas bien pedidas, bien solicitadas. Y ahora acá hay otra fórmula. ¿Cuál, profe? Si tú me pasas la carga en coulomb a Faraday, ¿alguien sabe un Faraday cuántos coulomb es? ¿Alguien tiene idea un Faraday cuántos coulomb es? Entonces, ahí está. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuánto? 96.500. Muy bien. Entonces, si yo pongo la carga en Faraday, ya no tengo por qué poner 96.500. Porque un Faraday es 96.500 coulomb. Así ven. Masa, un equivalente por la carga en Faraday. Ya no divide entre 96.500. ¿No? Pero tienes que tener en cuenta que un Faraday es 96.500 que coulomb. Eso tienes que tener en cuenta. Ahora, otra equivalencia. Si a mí me pasa una corriente de un Faraday a mi cuerpo, ¿cuántos electrones han entrado a mi cuerpo? 6,023 por 10 a la 23 electrones. Es decir, un Faraday equivale a una mol de electrones. Ustedes ya deben saber que cuando a uno le pasa corriente, está entrando electrones a tu cuerpo. Y la otra parte más brava, que no solamente confunde a ustedes, sino también a profesores, es un equivalente gramo, ¿a qué crees que es igual? ¿Alguien sabe a qué es igual un equivalente gramo?
más atómica entre valencia. Muy bien, eso es. Mira, a los electrodos, acá, en los electrodos, nunca se pegan compuestos. En los electrodos se forman elementos. Se pega el elemento o se libera si es gas. Pero nunca, nunca, nunca compuestos. Entonces, cuando yo digo masa de X, estoy hablando de un elemento. Y un equivalente gramo, ¿a qué va a ser igual? A la masa atómica entre valencia. ¿Entendido? ¿Expresado en qué? En gramos, porque la masa debe salir en gramos. Entonces, pase lo que pase, todo va a estar bien. Es masa atómica entre valencia. ¿Perfecto? Si tú me dices, oye, él va a ir acá, ¿cuánto vale un equivalente gramo? No he dicho número de equivalente gramos. La fórmula es bien clara, dice uno. Porque tú ya has dicho hace rato a qué es igual número de equivalente gramos. Pero acá es uno, uno. ¿No es cierto? Entonces, para ver si me has entendido, ¿ya? Dame un equivalente gramo de sodio. Dame un equivalente gramo de él. ¿A qué es igual? Tienes tabla, tienes todo, todo, todo. ¿Cuánto es? 23. ¿Qué ha dividido? Ha dividido su peso atómico. ¿Entre qué? Su valencia, que es 1. ¿Cuánto sale eso? 23, ¿qué? Gramos. Así. Ese es el equivalente gramo del sodio, 23 gramos. Ahora, dame un equivalente gramo de calcio. ¿A qué es igual? 20. ¿Qué has dividido? Ha dividido su masa atómica, 40, entre 2. ¿Qué te ha salido? 20. ¿20 qué? Gramos. Hasta ahí estás bien, ¿ah? ¿Eh? Ahora, dame qué. La masa equivalente del oxígeno que hay en el aire. En los electrodos yo voy a obtener oxígeno. O2 voy a obtener. Cuando electrolizo el agua, ahí va a salir O2. ¿Cuánto vale? 8, muy bien. 8, 8, 8, 16, no. Estamos quedando que es masa atómica. Profesor, pero son dos oxígenos. A mí no me importa si son dos oxígenos. Mi fórmula dice que masa atómica entre valencia. Masa atómica 16, valencia 2. Eso sale 8 gramos. Pero acá hay dos. No me importa que hay dos. Es para un elemento. Por eso ten cuidado. Ten cuidado. Y vieras cómo la gente se cruza. No solamente alumnos, hasta profesores. Dice, pero ha salido dos. Entonces dame la fórmula. Me dice, masa atómica entre valencia. Si ha salido dos, no tiene masa atómica. Si es O2, no tiene masa atómica. Tiene masa molecular. Me dice, entonces, entre 4. ¿Y qué es eso? Le digo, parámetro. ¿Qué parámetro? ¿Parámetro para un elemento? Entonces, la cuestión es simplemente, tengan cuidado. Mira acá ahora. Alguien viene y te dice, dame la masa equivalente de quién. A ver, pucha, se me fue del cerebro que te iba a preguntar. Bueno, ya. Ah, ya. Ya me acordé. Dame la masa equivalente del cloro. ¿A qué es igual la masa equivalente del cloro?
ser 35,5 entre. ¿Entre cuánto? Tú lo has dicho, Saulo, tú lo has dicho. Tiene varias valencias. Y yo no sé, pues, cuál voy. No, ¿por qué uno? Yo no sé. ¿De quién depende, profesor? Ah, eso depende del electrolito. Yo no sé quién es el electrolito. El electrolito es el que va a traer la valencia. Si a mí me das este compuesto, ¿qué valencia vas a usar para el cloro? Habla. 35,5 entre cuánto. ¿Para el cloro? Paul, muy bien, Paul. Evelyn, ¿para el cloro? El cloro es la valencia. ¿Qué valencia está usando al formar ese compuesto? ¿Tres? No. Está usando, Marcelo, uno. Muy bien. Está usando la valencia uno. Uno, uno. El pirro es el que está usando el tres. O sea, si yo te pido, dame la masa equivalente del fierro, ¿cómo sería la del fierro? Fe. ¿Cuánto valdría el fierro? ¿Qué tengo que dividir? Ahí sí sería, ahí sí sería 56 entre cuánto, entre 3. Esas cositas, 56 es. No lo, redondéalo siempre al entero más próximo. Ya, al entero, 56 entre 3. Y el cloro está usando 1, 35,5 entre 1. Es su valencia, no es parámetro, no es carga total, es valencia. En este capítulo, ten cuidado, masa atómica entre valencia expresada en gramos. ¿Siempre va a ser elementos? Siempre va a ser elementos. No se depositan ni se liberan compuestos. ¿Se formarán compuestos? Posiblemente se formen compuestos adicionales, pero no tiene que ver nada con esta ley. ¿Está claro entonces? A ver, deme la respuesta ahí. Determíname el equivalente electroquímico de la plata. La fórmula dice que el equivalente electroquímico es equivalente gramo entre 96.500. Eso dice la fórmula. ¿Cuánto sale? Equivalente electroquímico es equivalente gramo entre 96.500. Equivalente gramo, ya estamos discutiendo hace rato eso. No me han dicho la valencia. Tú ya debes saber valencias. Ya salió, a ver. 108 entre, lo correcto, 108 entre 96.500. Ahí está. La valencia es 1, ¿no? No hay necesidad de poner 108 entre 96.500. Muy bien, 1,11 por 10 a la menos 3. Ahí, ve. Voy a electrolizar el sulfato de zinc. Para eso utilizo 58.000 coulomb. Pero a mí me piden el zinc, no me piden el sulfato de zinc. Entonces la fórmula yo se la aplico al zinc, no al sulfato de zinc. Eso es lo que quiero que aprendan. ¿Ya? La fórmula se aplica al sulfato de zinc. ¿Salió?
A ver, toda calculadora. 65,4 entre 2. Lógico, eso es todo. Eso es todo. Ya es cuestión de equivalente de gramo de zinc, 65 entre 2. Tú ya debes saber que el zinc su valencia es 2. Su masa atómica es 65. Te dan como datos. Si usas la tabla, es 65,4, creo. Te van a dar como dato. Carga 58.000. Entra 96.500. Operas 19,53. Mira ahí ahora. La corriente que circula es 2,5 amperes durante 2 horas. Dice nitrato de cobalto. ¿A quién le aplico la fórmula? ¿A qué me estás pidiendo? Pues me estás pidiendo la masa de cobalto. Aplícale al cobalto. Te están dando nitrato de cobalto. Nitrato de cobalto 2. La fórmula no se aplica al nitrato de cobalto 2. Se aplica solo al cobalto. Te están dando su masa atómica ahí abajo, 59. O sea, en vez de la carga en coulomb, solamente hay que poner intensidad por tiempo. ¿Ya lo pusiste a ver? 59 entre 2 que multiplica a 1800. ¿De dónde me sacaste 1800? Ah, de frente lo has puesto. A ver. Intensidad 2,5, 2 horas, 2 por 3600. ¿Has multiplicado todo eso? Ah, ya. Claro, todo es multiplicado. Está bien. Todo ahí. Y de ahí sale, pues, ve. 59 entre 2. Ese es el equivalente. Intensidad 2,5. Tiempo 2 horas. Pero 2 horas es en segundos. 3.600 entre 96.500. Eso es todo. Profesor, ¿así viene el examen? Sí. Así viene el examen. Y como ya te dije, hay alumnos que a veces me dicen, no lo hice, profe. Estaba difícil. Y cuando investigo, le digo, a ver, dame la fórmula. Dice, no sé. Entonces, no es que no esté difícil. Lo que pasa es que no sabía la fórmula. Esa es otra cosa. ¿Cierto? Ahí, a ver. El electrolito es cloruro de calcio. Y te están diciendo corriente 12,5 Faraday. Pero esta vez te pide el volumen de cloro. El cloro es un gas. ¿Te puedo pedir la masa? Está bien. Pero lo puedo convertir a volumen también. ¿Cuál es el volumen de cloro que se obtiene en condiciones normales? La ley de Faraday solamente calcula masa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Calcula la masa, pues. Y después lo pasas a volumen. Con el tema que estábamos haciendo al inicio, pensando que ustedes eran verano. A la próxima ya tenemos orgánica. Química orgánica. Ya está. Claro, pero nomenclatura orgánica. Es nomenclatura orgánica, no nomenclatura inorgánica. Ahí vas a aprender a colocar nombre a los compuestos. A ver, primero voy a ir a la masa. La fórmula ya la tengo. La fórmula es un equivalente gramo por la carga en Faraday. Y como es cloro, 35,5 entre 1. ¿Por qué entre 1? Porque es cloruro. Los cloruros son valencia 1.
Por la carga en par de 12,5, la masa me sale 443,75. Ahora, cuando el cloro va, ¿a dónde? Al ánodo para formarse. Lo pueden mirar en este ejemplo. Aquí creo. No, acá no. Aquí, 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 ahí está. Cuando el cloro, mira, va al ánodo, ¿puedes verlo? Mira que se forma. Cloro 2. Bota electrones, porque él debe botar. Mira, el electrón se va y el cátodo recibe. Por eso dice, en el cátodo se reduce. El sodio recibe y forma sodio en estado líquido acá. Y en el ánodo, el cloro, el ion cloruro, porque es cloruro de cobalto 2, creo 3, se va acá, mira, y forma cloro 2 y bota electrones. Uno bota, otro recibe. Ese es el sistema. El metal se está pegando acá en forma líquida, chorrea. Pero ahí está ahí. No hay agua. No hay agua. Pero sale cloro 2. Por eso te preguntan, ¿cuál es el volumen de ese cloro 2? O sea, del cloro estable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Esta. Dice, masa del cloro 2 entre masa molecular es igual a volumen entre 22,4, fórmula que ya tú conoces. La masa de dos dedos juntos o dos dedos separados es la misma. No me vayas a decir, arriba era cloro solito, abajo cloro 2, la masa no cambia. Junta dos átomos y la masa no cambia. ¿No? 443,75. Masa molecular, acá sí. La fórmula dice masa molecular, no dice masa atómica. Masa atómica era cuando estábamos usando esta fórmula. Así que ten bastante cuidado. Esta fórmula, te guste o no, es masa molecular. Volumen entre 22,4. ¿Cuánto sale volumen? 140. Despejando. Son fórmulas que vas a hacer, operaciones que vas a hacer a cada rato. No te olvides que si es cloruro, acá está la fórmula, el cloro tiene valencia 1, por eso acá es entre 1, ¿eh? Entre 1. El volumen sería con esto, y si no estás en condiciones normales, o aún estando en condiciones normales, podrías haber usado la ecuación universal de los gases, o sea, el pavo ratón. ¿Todo de acuerdo? Listo. Segunda ley. La segunda ley, ¿sabes para qué es? Para que yo relacione qué pasa en un electrodo y qué pasa en el otro electrodo. O sea, como que ya no me meto con la corriente, sino, si pasa algo acá, ¿qué está pasando acá? Cuantitativamente. ¿Y qué dice la segunda ley? Lee. ¿Qué dice? Si a través de los dos electrodos pasa la misma corriente, obvio, si los dos están ahí, va a pasar la misma corriente. ¿No? El número equivalente de gramos de los elementos en que se depositan o liberan en cada electrodo son iguales. O sea, los números de equivalente de gramos son iguales. Ahora, si te vas a otro recipiente, ya no uno solo, sino otro recipiente, o sea, otro tupper, si tú quieres, o otra cuba electrolítica. Y colocas en serie, la corriente que pasa es la misma. Si tú colocas en serie, los equivalentes gramos también son iguales. No en el recipiente solamente, sino con el otro recipiente. O sea, sí, mira, ven. Los has conectado en serie. Entonces, los equivalentes gramos de todos son iguales. Del elemento A, que se ha ido al cátodo, el elemento B, que se ha ido al ánodo,
el elemento C que se ha ido al cátodo, el elemento D que se ha ido al otro ánodo, en la otra cubeta, todos los equivalentes de gramos son iguales. ¿Y a qué es igual equivalente de gramos? Masa entre masa equivalente. Ahí está. ¿Ya entendiste la idea? Eso es lo que dice la ley. Entonces, ¿cuándo aplico la ley? Ah, fácil, pues. Cuando me dan cantidad de un electrodo y me piden la del otro electrodo. Ah, ya sé que los equivalentes de gramos son iguales. Algo rápido, práctico. ¿No es cierto? Ah, la condición, no te olvides, es que estén circulando la misma carga eléctrica. Para yo decir, todos son iguales. Mira acá. Acá en el primero hay cloruro cúprico, cloruro de sodio y cloruro férrico. Los equivalentes de gramos de todos los metales son iguales. Sodio, hierro y cobre. Igual también el cloro, ¿eh? El cloro en cada uno, los equivalentes de gramos son iguales. No vayas a pensar que el cloro no. Los equivalentes de gramos son iguales en todos los electrodos que están conectados. Acá es nitrato de plata, nitrato cúprico, cloruro áurico, los equivalentes de gramos son iguales, ¿no? Y también de lo que sale en el ánodo. Cuando el compuesto tiene oxígeno, ¿qué va a salir en el ánodo? ¿Alguien sabe qué está saliendo en el ánodo acá? Yo te he puesto que acá sale plata, acá sale cobre y acá se pega el oro. Se pega. En el otro lado, en el ánodo, ¿qué se obtiene? ¿Alguien sabe? El primero es nitrato de plata. Tú dices, ah, voy a obtener plata, sí. Pero en el otro lado, ¿qué se obtiene? Claro. Si es nitrato de plata, al otro lado, si es NO3 y tiene oxígeno, sale oxígeno. Ya te he dicho que salen elementos. El sulfato cúprico, el del centro, el SO4 se va al otro lado, pero ¿qué sale? Oxígeno. Y el tercero no tiene oxígeno, entonces ¿qué sale? Cloro, pues obvio, ¿no es cierto? Obvio, obvio. ¿De dónde va a salir el oxígeno si no tiene? A ver, resuélveme ese problema. Vamos. Están conectadas en serie. Ese bla, 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 bla. El problema es qué te dan, qué te piden. Dice, calcúlame la masa de plata. Si en el otro electrodo se deposita 520 gramos de zinc. Te dan sus masas atómicas, ¿eh? Como puedes ver, no hay intensidad, no hay tiempo, no hay carga eléctrica. Entonces quiere que apliques la segunda ley, relaciones los dos electrodos. ¿Ya salió? A ver. 1728. Vamos a ver. Sí, 1728. El número equivalente de gramos de la plata es igual al número equivalente de gramos del zinc. Reemplazo. Número equivalente es masa de la plata entre masa equivalente, 108 entre 1. Valencia de la plata es 1. Masa de zinc, 520. Abajo, más equivalente, 65 entre 2. La valencia del zinc es 2. Despejas, 1728. Así de fácil. Solamente igualar. Otra vez. Mira y ve. Tú ya sabías que la plata tiene una sola valencia, 1. Y el zinc una sola valencia, 2. Pero ahora mira qué te han dado. Te han dado átomos que tienen diferentes valencias, varias valencias.
Ah, lo mismo. Acá el problema es la valencia nada más. ¿Qué valencia vas a usar de cada uno de ellos? ¿Qué valencia está usando el fierro? A ver. Porque a mí me dan la masa atómica ahí. ¿Qué valencia usa el fierro? Dice sulfuro férrico. ¿Qué valencia usa? A ver. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué valencia usa el oro? Corazón, tienen su tabla si es que no se saben las valencias. ¿Qué valencia está usando el oro? Uno, uno, oso, oso es menor. Claro, tiene tres y uno. Pero al decir auroso, oso, está usando uno. Si yo quisiera que use el mayor, que es el tres, sería áurico. El fierro tiene dos valencias, dos y tres. Como estoy usando el férrico, estoy usando el mayor, tres. Y ahí hago la igualdad, equivalente gramo de oro y fierro iguales. ¿Y qué me pides? Ni siquiera tengo necesidad de la valencia porque a mí me pides el número equivalente de gramo de oro. Entonces tú me estás pidiendo esto. Eso me estás pidiendo. Por eso no lo cambié, mire, lo dejé igualito. En cambio, el de fierro, sí, su masa, 820, más equivalente, 56 entre 3. Y eso es todo. Te la ha puesto más fácil, Taya. Porque te está pidiendo el número equivalente de gramo del oro. ¿Lo ha entendido ahí? Listo. Ahora. Tienes tus ejercicios de la clase. Dame respuesta ahí. Ahora sí está con claves y todo. A ver, ¿qué te sale ahí? Ya me salió. ¿Nada? Todo es fórmula en este tema. Y si te preguntan teoría, yo pienso que no te vas a trancar. A tranquear ahí. Es muy fácil. Bueno, hay que leer. Para decir que la teoría es fácil, hay que leer, ¿no? ¿Qué pasó? ¿O no hay calculadora a la mano? Ahí está, ¿cómo que no hay? Claro, la C, simplemente reemplazar, ¿no? La C. Tiempo una hora, intensidad 1,5, sulfato cúprico. Fórmula, acá está. Un equivalente gramo del elemento, ya saben, peso atómico o masa atómica entre valencia. Tú ya debes saber que el cobre trabaja con dos acá. ¿Por qué? Porque todos sabemos a esta altura, el SO4 llamado sulfato, su carga es menos 2. Y si no sabes, la malograste después. Pues. Tú ya debes saber que carga es menos 2. Entonces, ¿el cobre cuánto es? 2. Por eso he usado un 2 acá. ¿Ve? Ahí está. Intensidad 1,5, tiempo 1 hora. En segundo, 3,600.
Entre 96.500 la C. Muy bien tu respuesta. No hay nada más que operar. ¿Sabes la fórmula? Ah, y a veces te dan el compuesto, el que se va a electrolizar, y tienes que sacar la valencia del metal que se va a pegar. Ahí. Ese es uno de los problemas que estaba diseñado para un alumno de uni. Que el de uni es difícil. No, yo no he dicho eso. ¿Quién te ha dicho que es difícil? El de uni se hacen más operaciones, porque a ellos les dan casi 5 minutos para hacer un problema. A ustedes te dan 1 minuto y medio. Este problema es fácil, pero no se resuelve en un paso, sino en 2, 3 pasos que hay que dar. O sea, me refiero a varias operaciones y eso demora. Pero sin embargo, una vez lo pusieron, que en San Marcos, sí, a veces vienen problemas. Cada cierto tiempo viene un problema difícil. Parece que alguien se le chispotea ahí, pone ahí. Mira qué te pide, mira qué te da. Todavía te dice miliamper. No, miliamper. Yo ya sé la fórmula. Yo ya sé mi fórmula. Me pides tiempo. Entonces yo podría pensar que voy a usar esta misma fórmula porque me has pedido tiempo. Y el metal que se va a ir al electrodo, ¿quién es? Níquel. ¿Qué valencia es el níquel acá? Por favor, a ver. Deducción, porque no te dice nada. ¿Qué valencia es el níquel acá? A ver. Claro, 2. Con eso es suficiente. Ya sabes que has sacado la valencia que es 2. Muy bien. Entonces, tú haces tu fórmula, ¿no? ¿Dónde está la fórmula? Acá, a ver. Esta es tu fórmula. Equivalente a gramo, 59 entre 2, porque te están dando el peso atómico, 59 o más atómico. Intensidad 0,5. Tiempo, eso me pides. Masa, profe, acá está la masa. No, la masa lo tienes que calcular. No te han dado masa, a ti te han pedido tiempo. Una ecuación no puede tener 2 incógnitas. Mi incógnita es el tiempo. La masa no la conozco. ¿No conozco la masa? No. Y ese es mi trabajo. O sea, este problema ha sido empalmado con otro capítulo. Ya en el problema anterior solamente yo reemplazaba y punto, salía. Ahora ya no puedo. Necesito la masa. Profesor, ¿y esa masa? Lee pues. Calcule el tiempo para que se deposite todo el níquel de una solución 0,2 molar de sulfato niqueloso. ¿Ya entendiste? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el níquel que hay acá, en la solución. ¿Cómo? Solución de sulfato niqueloso, volumen 500 mililitros, molaridad 0,2. Si me estás hablando de molaridad, el volumen debe estar en litros, 0,5 litros. Molaridad, todo el mundo sabe que molaridad es número de moles absoluto entre volumen total. Tengo molaridad 0,2, tengo volumen total 0,5, ¿puedo hallar las moles de qué? Del soluto. ¿Cuántos son las moles solutos? 0,1 mol. Profesor, sí, pero queremos el níquel. Ahí viene otro capítulo. ¿Cuál? El que empecé hoy equivocadamente. Unidades químicas de masa. ¿Así? Sí. Una mol de sulfato niqueloso. ¿Qué tiene? Ah, una mol de sulfato niqueloso tiene en su índice una mol de níquel. ¿Se acuerdan eso? O sea, en una mol de sulfato niqueloso hay una mol de níquel. Una mol de níquel es su masa atómica, 59 gramos. O sea que en una mol, el su índice expresado en gramos es la cantidad que hay ahí. Y tú has hallado que tiene 0,1. Ah, en 0,1, ¿cuánto habrá de níquel? 5,9. Ya te calculé cuánto hay de níquel en toda la solución. Y todo eso se va a pegar en el electrodo. Se pega, lo cubre. Eso se llama lo que tú llamas bañado en níquel.
Y en química se llama niquelado. Cuando tú cubres de níquel, niquelado. Cuando lo cubres de oro, aureado. Si es plata, plateado. El que más conocen ustedes es el cromado. ¿Cómo es eso? Los carros antiguamente eran de metal, ahora son plástico. Tú le metes una patada y luego tienes que ver cómo sacas tu pie. Antes tú metías una patada y luego te llevaban al médico, ¿para qué? Para enyesarte el pie, porque eran de metal. Y los que tienen carro chocaban el parachoque y tenían que otra vez pintarlo. Pero un parachoque no se pinta, porque era metal. ¿Qué se hacía? Se cromaba. ¿Qué es cromar? Bañarlo en cromo. Ya te he dicho, el cromo no entra con soplete ni con brocha, entra electrolíticamente. Ese es cromado. De repente algunos hacen eso todavía. Ya tiene la masa 5,9 gramos. Ahora sí, reemplaza 5,9 gramos. Y la única incógnita es tu tiempo. 38.600 segundos despejando. En horas, 10,72. Bien. Ese es un problema tranca en el sentido que es muy operativo. Ahora, si te dan un problema parecido, ya tú sabes de qué estamos hablando. Mira, ¿qué temas ha entrado? Molaridad, capítulo soluciones, dispersiones. Acá, gramos, el amarillo, unidades químicas de masa. Y recién viene esa electroquímica. O sea, capítulo que tú conoces, solamente que es más operativo. ¿No es cierto? Acá. A ver, reivindícate. Ahora es al revés, otra. Mira qué te ha dado. Dice, vamos a obtener 224 litros de oxígeno en condiciones normales. Faraday no trabaja con volumen. Faraday trabaja con masa. Eso te da una idea de qué. De que este volumen yo lo debo transformar a masa. ¿Cómo? Ya te enseñé la fórmula. ¿No? ¿Cuál era la fórmula? A ver, estamos en el problema 3. Acá está la fórmula. ¿Ven? En este problema estaba. Aquí no. Aquí no. Acá. Esta fórmula. ¿Ven? Me estás dando volumen ahora y voy a ir a la masa. En este problema tú tenías masa y has hallado volumen. Al revés nada más. Y si no te acuerdas esta fórmula, ya sabes, pavo ratón. Donde sí te tienes que acordar qué significa condiciones normales. ¿Listo? Listo, ahí está. Ahora, pero a mí no me piden, voy a ir a la masa. ¿Y qué me piden? Ahí está el problema. Electrones. ¿Y en qué momento hemos hablado de electrones? El único momento que hemos hablado de electrones es donde. ¿Alguien me puede dar la equivalencia? Para saber qué voy a buscar, el único momento que yo hablé de electrones, que dije, cuando me entran corriente, me entran electrones. ¿Alguien me puede dar la equivalencia que voy a tener en cuenta en este problema? Me has hablado de electrones. ¿Con quién se relacionan los electrones? ¿Ni idea? Ahí está, ahí está. ¿Con qué? Sí, pero yo fui más directo, yo fui más directo. Ay, otra vez, ahí está, a ver, a ver. Yo fui más directo. Claro, ese es el directo. Un Faraday es ¿qué? Una mol de electrones. Un Faraday es una mol de electrones. Si me estás pidiendo electrones, ¿qué me estás diciendo? Calcúlamelo Faraday. Pero tengo volumen, entonces calcúlame primero la masa. Mira, masa entre masa molecular, volumen entre 22,4. Masa, ¿de quién estoy hablando? Oxígeno, 32. Volumen, 224 entre 22,4. ¿Cuánto sale? 320 gramos. Ahora, ya tengo la masa, pero he dicho que quiero fuera de... Acá está la fórmula. ¿Te acuerdas de esta fórmula? La fórmula, esta fórmula, esa fórmula. Hola. A ver, ¿qué hay?
¿Sale 40? A ver. A ver, barco, vamos a ver. ¿Esa es la fórmula? Sí, sale 40. En esta fórmula ya tengo la masa. ¿Qué puedo hallar? La carga en Faraday. ¿Puedo hallar la carga en Faraday? ¿Cuánto sale? 40 Faraday. ¿Y qué acabamos de decir? ¿Ah? Ah, no te olvides que la masa es 320, lo que hemos hallado, y el equivalente es masa atómica entre valencia, 16 entre 2, igual a la carga en Faraday, me sale 40 Faraday. Y acabamos de decir que un Faraday es una mol de electrones. Una mol de electrones es Avogadro de electrones o 6,023 por 10 a la 23 electrones. Cualquiera de los tres se usa de acuerdo a las claves del problema. 40 Faraday, ¿cuántas moles será? 40 Avogadro. O sea, respuesta 40, porque a mí me pides moles. Entonces, ¿cuántas moles sale? 40. Ya no digo Avogadro, porque ya Avogadro es moles. Mira ahí, ve. Cada vez que hables de electrones, Faraday. Cada vez que hables de electrones, Faraday. Acuérdate. Y esa es su fórmula en Faraday. Siempre un Faraday, un mol de electrones. Ahí, a ver. O sea, los problemas se están derivando a otra cosa. No es que solamente voy a aplicar la fórmula y ya. Ya está bien, ya la aplicaste pues dos, tres, cuatro veces, basta. Ahora hay que pedirte otra cosa. Todo no va a ir por el mismo camino. Si no, tú te vas a aburrir de estar haciendo cada rato lo mismo. Ahora te ha pedido átomos. Y peor todavía, mira qué te ha dicho. La eficiencia es el 85%. ¿Qué sale? A ver. ¿Qué sale? Litio. Ya salió ya, al toque nomás. Yo lo hice directo, no sé. Si me ha pedido átomos, no necesito hallar masa. Masa entre masa atómica es átomos entre Avogadro. ¿Sabes esa teoría, no? Si quieres haya masa, no hay problema, y luego hayas átomos igualitos. Chuchua, chuchua. Ahí ha llegado mi nieta y está esperando que termine y se pueda ir a jugar. La A, muy bien, sale la A, perfecto. ¿También te salió la A? Muy bien, Marcelo, Evelyn, muy bien. ¿No? Mira, yo aplico mi fórmula porque me estás dando intensidad, me estás dando tiempo. Ahí está. Cloruro de litio, 24 horas y intensidad 3,5 por 10 al cuadrado o 350, me da igual. No, mira, he hallado masa todavía primero. Masa, valencia de litio 1, 350, 24 horas por 3.600, 96.500, sale 2.174,77. Pero todos saben que si los cálculos se hacen acá nomás, la eficiencia es 100%. Por eso te dice, en la fábrica va a salir el 85%. Entonces le sacamos el 85% y eso es lo que va a salir. 1848,557 gramos. Eso es lo que va a salir en la práctica, en la realidad. Pero yo no quiero gramos, quiero átomos. Aplico mi fórmula. Masa entre masa atómica, átomos entre Avogadro. Reemplazas y sale la A. Muy bien los que han hallado la A. Muy bien los que han hallado la A. ¿No? Simplemente
operaciones más, simplemente. No es que sea difícil, algo más estamos haciendo. A ver ahí. Vamos. Ah, su madre, no, esa está bien brava. Sí. Tengo una solución de 200 mililitros, pero ahí hay una mezcla de nitrato de plata y nitrato cúprico. La corriente que se ha hecho pasar, ahí está, 0,402 amperes durante 24 horas, perdón, durante 4 horas. Y se deposita una masa de 2,44 de una aleación de cobre y plata, o sea, de los dos. Porque los dos están ahí. Mira, ¿qué he hecho? Lo he atacado de otra manera. La carga es I por T. Tengo I y tengo T. Entonces tengo la carga en coulomb. Pero luego lo transformo a Faraday, porque un Faraday vale 96.500 coulomb. ¿Y para qué? Un equivalente gramo es cuando pasa un Faraday. O sea, 96.500 coulomb por definición. ¿Cuántos equivalentes gramos de la mezcla será si pasa 0,059 Faraday? Ahí está. Tengo el número de equivalente gramo de la mezcla. Por ahí he ido. ¿No? Y el número equivalente gramo de la mezcla es el número equivalente gramo de la plata más el número equivalente gramo del cobre. Y el número equivalente de gramos es masa entre masa atómica. ¿Ven? Esa es la ecuación 1 que yo he formado. Pero yo no he ido por el otro lado de la fórmula, he ido por la definición. Un equivalente gramo de quien sea es un Faraday. Como tú has puesto 0,059 Faraday, porque eso es lo que me has dado, el número equivalente de gramos de la mezcla sale 0,059. Y armo esta ecuación. Y la otra, la que te han dado, pues, la suma de las dos masas no dice que se deposita 2,44. Ecuación 2. Entonces, tengo ecuación 1 y ecuación 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo la masa de plata, tengo la masa de cobre. ¿Y qué pide el problema? Determine la normalidad del nitrato de plata de la solución inicial. Problema. ¿No? Si tengo la masa de plata, tengo las moles de plata. Pero las moles de plata, por unidad química de masa, en una mol, si hay una mol de plata, hay una mol de nitrato de plata. Es lo mismo, porque su índice de él vale 1. ¿Entendido? Y con eso puedo hallar la molaridad. Las moles de plata son las moles del nitrato de plata. Ahí está. Y como quiere normalidad, el parámetro vale 1. Porque es plata, parámetro 1. 0,035. ¿Ya? 0,035. Como puedes ver, hay problemas. No he dicho difícil, sino más operativos. Mira, acá ya te puse una mezcla todavía. Este que está acá es teoría. A ver, dígame las teorías. La primera, vamos uno por uno. La primera, ¿verdadera o falsa? No te olvides que hablar de electrones es hablar de Faraday. Hablar de electrones es hablar de Faraday. ¿La primera verdadera o falsa? Una mol de electrones, ¿cuántos Faraday es? Un Faraday, muy bien, un Faraday.
Y si es un Faraday, ¿cuál es la masa de oxígeno que se deposita? La fórmula es un equivalente a gramo de oxígeno por Faraday. Faraday vale 1. ¿Verdadero o falso? El equivalente a gramo de oxígeno, ¿cuánto vale? ¿Verdadero o falso? ¿O tengo que poner la fórmula? Ah, verdadero, pues, verdadero. Pero ya te has dado cuenta. Profesor, ¿qué fórmula está usando? La masa que se deposita es igual a un equivalente gramo, ¿sí o no? Por la carga ¿en qué? En Faraday. Si tú has dicho que la carga en Faraday vale 1, ¿cuánto vale el equivalente gramo de oxígeno? Ya hemos quedado hace rato. Masa atómica entre valencia. ¿Cuánto sale todo eso? 8, ¿verdadero? ¿No? El segundo también ha ido, no sé, tú míralo por donde quieras. Aplica la fórmula o aplica la definición. ¿Cómo que la definición? Un equivalente gramo es un Faraday o 96.500 coulomb. Multiplica acá, ¿cuántos coulombs son? Entonces, como te digo, coge por aquí o coge por allá. Yo digo, 965 por 10 amperes, eso me da, ¿cuánto? 9.650 coulomb. Amperes y segundos es coulomb. Entonces, un Faraday es un equivalente gramo. Y 9.650 coulomb, ¿cuánto Faraday? 0,1. ¿Verdadero o falso el segundo? Todo depende por dónde vas. Allá tú que te cruces. Es verdadero. Eso ya lo vemos en la próxima clase, si quieren seguir haciendo más ejercicios, ¿ya? Ahí nos quedamos, descansen. Descansen, descansen. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profesor. Gracias. A ustedes, gracias. Bien, chicos, tenemos hasta las 10:10 para poder descansar. Nos unimos a la clase de RM a las 10:10.